El operativo decembrino ya inició. 150 elementos de la Guardia Nacional vigilarán las carreteras del estado para prevenir accidentes y evitar delitos. El banderazo inicial se dio la mañana de este jueves en la caseta carbonera antes de Los Chorros y estará en operación hasta el 6 de enero del 2024. El agente Carlos Eduardo Narváez Vázquez, adscrito a la jurisdicción de Coahuila en vías de comunicación, informó que la finalidad es garantizar la seguridad de los usuarios que transitan durante las vacaciones, incluidos los paisanos que vienen a visitar a sus familias. La meta principal de nosotros es garantizar la seguridad por medio de los operativos, ¿verdad? Tanto operativos de seguridad vial como operativos disuasivos para la prevención de la comisión del delito. Lo que son los operativos para inhibir lo que son la comisión del delito es mediante recorridos en los tramos de jurisdicción federal, revisiones aleatorias a vehículos, también atendiendo lo que son quejas de los usuarios. Hay personal de la delincuencia organizada que a veces intenta obstruir su marcha, ¿sí? Intentan detenerlos, quitarles sus pertenencias. Entonces, la función de nosotros es inhibir todas esas actividades ilícitas. Y es que en los tramos cercanos a Matehuala, por San Luis Potosí y por Zacatecas, se han presentado situaciones que ponen en peligro la integridad de familias enteras, por lo que la Guardia Nacional hace el llamado a la ciudadanía para acercarse a los puntos de seguridad o llamar al 088 y al 911. De ahí que 45 elementos serán distribuidos en el tramo de Los Chorros, La Carbonera, Ojo Caliente y Paila, detalló el agente Narváez Vázquez. En total, a lo largo del estado son aproximadamente 150 elementos, ¿sí?, que van a estar distribuidos en diferentes puntos, implementando también los diferentes operativos en apoyo a la ciudadanía, a los connacionales que nos visitan en estas fechas, ¿sí?, prestando lo que es apoyo en caso de fallas mecánicas, cualquier cosa que requieran, abastecimiento de combustible. Con imágenes de Sebastián López para Telezócalo, Maru Valencia.